Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old unsigned? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of mine. Muy buenos días, gente. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video. Perdón un poco la presentación, pero bueno, es así como estamos últimamente y todos los días, mejor dicho. ¿Qué les voy a mostrar hoy? Bueno, traje para adentro el panel que va en la parte de arriba. Lo voy a forrar nomás, le voy a cambiar esa colina que tiene. Si me falta, les voy a mostrar primero. Esta es la madera grande, que es un chapador en realidad, que va a ir ahí, hasta acá. Hasta acá va, ¿sí? Es esa, la que está atrás, los dos recortes que están detrás de esta, es una que va allá y la otra que va por este lado, que son de las puertas. Estos burletes los guardé porque los necesito de muestra para cuando vaya a comprar, lo que son los burletes de acá. Ven que se ve todo el espacio ahí, los de esa puerta y lo de las dos puertas laterales. En esta parte de acá pinté con antióxido y tal vez pinte también amarillo o negro, ya vamos a ver. Esto también se lo vamos a cambiar, no me gusta, está todo roto. Esto de ahí no sé qué hubiese sido, qué sería, no sé, alguna traba seguramente en la puerta. Hay que arreglar esa puerta porque a los golpes se cierra. Pero a los golpes. Yo la dejé así para llevarla más o menos presentable al mecánico, para que no estuviera desordenada o sucia. Fíjense en esta parte de acá, es una lástima. Esto roba mucho espacio. Si yo pusiera machimbre, tendría que probar con algún recorte de madera los centímetros. Y fíjense en todo el espacio. A ver cómo les muestro. Todo el espacio. Esto iría con lo que es el... con recortes de este material para que no pase la temperatura aislante. Y fíjense en acá. Qué picardía, ¿no? El espacio. Es un puño de mi mano. Si yo ponía chapador, esto quedaba con unos centímetros para afuera. No sé cómo lo voy a solucionar, porque si pongo el machimbre va a quedar al ras de esto. Tiene como un socalito, va a quedar al ras y todo eso se va a desperdiciar. Por eso está media complicada la cosa. Este es un recorte de machimbre que ya venía, se ve que es original de esto. De lo cual, como también está todo roto, se lo voy a cambiar esto. En el caso de que yo lo revistiera con chapador. Si fuese con machimbre, bueno, ya todo cambiaría. Por eso yo digo que me va a robar unos centímetros. Se va a achicar la tráfico. Después tengo que ver la unión de ahí, si fuese machimbre o lo que fuese que le voy a poner. Acá no es nada poniéndole chapador, es muy distinto.
Bueno, le quería mostrar eso, nada más que es eso lo que me está complicando pensar si pongo machimbre o si pongo chapadura. Por acá, lijas. Tengo que volver a lijarla por fuera, pero muy suave, como para sacarle lo que es la porosidad. Y detrás de esto, gente, tengo el color de la trafi. Este es el color de la trafi. Me parece que no es el mismo que este. De este color va a ir la trafi afuera. Para golpe 8400. No sé de qué será esto. A lo mejor pusieron pintura dentro. Pero bueno, de este color va a ir la trafi por fuera, que es un color amarillo. A ver si el tarro es... Recubrimiento industriales de alta prestación. Tengo que agradecer porque la pintura, la verdad, gente, no tuve que gastar ni un peso. Me la regalaron. No voy a dar el nombre de la persona porque para no comprometerlo. Pero muchísimas gracias por colaborar con la pintura. Y tenemos el thinner para rebajar un poquito. Pero primero tengo que lijar. Y para lijar tengo esta lija que es muy finita. Muy finita, gente. Tengo que pasarle la lija. Y luego sí ya empezar a pintar. Pero ¿qué pasa? No puedo pintar porque fíjense los días como están acá. Ha cambiado un montón cuando no llueve, cuando no hace calor. Y si no hay mucho viento como ahora. Eso también es otra cosa que me está impidiendo. Los asientos. No tengo el dinero para comprar tela, gente, por el momento. Voy a probar con una cuerina. Voy a probar nomás con una cuerina. Y bueno, tengo que buscar precios también. Ya fuimos a averiguar y bueno, 4.000 y algo más o menos el metro. Entonces ya tapizaría yo misma nomás los asientos y ya lo voy colocando. Vamos a ir colocando. A fin de mes estoy pensando ya llevar directamente la trafi para que le hagan la renovación de oblea, lo que es el tubo gas. Fíjense qué grande es también. Es muy grande, gente. Muy, muy grande. Y bueno, y ver de qué manera hacerle un cajoncito para hacer los asientos más. Espero poder hacer los asientos. Y si no, bueno, se verá qué otra cosa se puede inventar. Vamos a consultar igualmente el tamaño, si no se puede correr, cambiar de posición. Si se cambiara de posición hacia lo largo sería lo mejor. Porque entonces yo haría un banco ahí, que se puede hasta transformar en una cama, ¿no? Ahí, una cama chica. Y bueno, y allá adelante pensaba dejar un solo asiento, pero no, también voy a dejar los dos asientos del mismo acompañante de este, del conductor, para que sea otra cama más también. El tablero, pensaba sacarlo al tablero, pero no. Voy a tratar de recuperarlo, buscar a ver de qué manera darle una manito como para empezar a... Está muy sucio, está muy reseco. No está tan mal, no está tan mal, pero bueno, hay que darle una recuperada. Como hay mucho viento y mucha tierra, bueno, ahora se ensucia bastante. No tengo tampoco lo que sería una aspiradora, porque la que tenía se quemó. A esto le voy a tener que hacer una funda, miren. Fíjense en qué feo que está el relleno. Pero bueno, no pasa nada. Le vamos a hacer una funda nomás. Hay que arreglarle las puertas porque se caen los vidrios. Es bastante, bastante trabajo el que hay que hacerle. Estaba pensando en este también sacárselo y hacer una pared ahí. No se la vamos a hacer, vamos a arreglar esta puerta. No funciona la ventana, está todo soldado, fíjense. El vidrio también
se cae. Y la otra también es pintar esto. Bueno, la pintura ya la tenemos, quería compartirles. Esos son los laterales. Compartirles en este corto blog lo que es el color. Y ya próximamente, tal vez, en cuanto no llueva más y el viento pare, comenzar con la pintura, gente. Ha sido un gusto llegar hasta este pequeño blog de hoy. Y bueno, saludos y bendiciones.